en una zona apartada, casi excluido del resto de la comunidad y con vigilancia las 24 horas del día, es como permanece Roberto Mollado Esparza, el Betito, líder del cártel de la Unión Tepito, y quien el sábado pasado fue trasladado al reclusorio Oriente, penal en el que Sergio Flores Concha, el Tortas, su principal rival, tiene el control. Fue el propio Betito quien pidió protección especial mientras esté en ese reclusorio, al detallar a las autoridades federales que en ese lugar surgió su rivalidad con el Tortas, delincuente que saliera del anonimato luego que la célula criminal de Mollado dejara dos cuerpos desmembrados sobre la avenida Insurgentes con mensaje haciendo referencia a él. Detalló que en ese penal un interno, identificado como Paolo Sergio Contreras Hernández de la Vispa, controla todo el negocio ilícito, quien es socio del Tortas y, según la información proporcionada por el Betito, se disputan con el Duque la renta de teléfonos celulares al interior del penal para la extorsión, por lo que, declaró, no será bien recibido ahí. Quien fuera el capo más temido en las inmediaciones de Tepito detalló a las autoridades que a el Tortas le mandó a ejecutar a un hermano y un sobrino, además de que ordenó que asesinaran a dos primos de El Javispa, por la disputa de varios puntos de venta de droga en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero e Iztapalapa. Refirió que también intentó extender sus redes al interior del sistema penitenciario capitalino, lo que derivó en la guerra que se dejó ver en las calles de la Ciudad de México, a través de diversos mensajes que se encontraron en los cuerpos de los asesinados, por lo que ahora temen alguna represalia en su contra. Otra de las razones por las que se ha reforzado la seguridad de El Betito en el reclusorio Oriente es la relación que sostiene con algunos criminales de alto impacto que están recluidos ahí mismo. Las autoridades del penal buscan evitar los llamados cotos de poder y que a raíz de esto inicien otra disputa por el control de los negocios ilegales en las cárceles locales. Las autoridades penitenciarias esperan que la estancia del capo sea breve en el reclusorio Oriente y continúe el proceso legal en su contra desde un penal de máxima seguridad. En este sentido, se dio a conocer que la PGR indaga la vinculación directa de Mollado Esparza con la célula de los Beltrán Leiva. Al Betito, la Policía Federal le imputa poco más de 20 ejecuciones derivadas de la venta de drogas al narcomenudeo. Su organización delictiva es la más poderosa en la Ciudad de México con presencia en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Tlalpan y Coyoacán. Además es señalado como el responsable de implementar la extorsión y el derecho de piso a comerciantes ambulantes en las principales zonas comerciales de la ciudad, tales como, el centro, el corredor Roma Condesa, la zona rosa, las plazas comerciales y de tecnología ubicadas sobre el eje central. Más información en el blog del naro.com.